Realmente muy honrado. Quiero agradecer el gesto que tuvieron, tanto de apertura política como institucional. Provengo de un espacio totalmente independiente. Y el tener semejante generosidad, digamos, pone por encima de cualquier cuestión interna, enfrentamiento, discusión. Realmente es un gesto muy importante el que han tenido. Particularmente provengo del grupo del Colegio de Arquitectos, de la Facultad de Arquitectura, o sea que soy un humilde constructor, es lo que sé hacer, y la idea es conducir este proceso de construcción de la mejor manera posible y tratar de mantener el perfil que le han dado al Consejo Deliberante, que es muy bueno. Hace mucho tiempo que el Colegio de Arquitectos se venía planteando un foro por el riesgo hídrico, y bueno, un poco como en un momento lo fue la facultad, entendemos a esto como la posibilidad de transformar ciertos déficits que tenemos, tanto ambientales como de infraestructura urbana. Y estoy realmente muy honrado, le dije a Katia y le dije a los militantes de Gustavo Martínez que les agradezco mucho el gesto, porque ellos han trabajado mucho por construir ese espacio y ponerlo a disposición de una persona externa. Realmente es muy, muy valioso humanamente, una calidad humana, bueno, solo comparable con algunos eventos que han pasado nacionalmente, ¿no? Representando a un sector de profesionales que muchas veces son por ahí los encargados, ¿no?, de realizar o de idealizar justamente lo que son las obras más importantes para la ciudad. Sí, mira, en el Plan de Ordenamiento Territorial del 2040 hay cerca de 160 proyectos, los cuales deberían hacerse por los profesionales. A veces no se hacen por profesionales. Una de las cosas que siempre planteamos del Colegio de Arquitectos, que también para que haya más trabajo para los arquitectos, los diseñadores, los maestros mayor de obra, eso se pueda abrir a sorteos, a concursos, a que se pueda abrir esa cartera de proyectos tan grandes que son muy necesarios para la ciudad, digamos. Entonces, también en ese sentido vamos a trabajar.